Bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 299 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, Una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman. Él entra a la habitación de Seher y le dice: «No quiero que te sientas incómoda con la presencia de Suhal aquí. Si te sientes incómoda, házmelo saber. Podemos trasladarla a algún otro lugar donde la puedan cuidar bien». Seher le pregunta: «¿Qué problema puede causar Suhal ahora? Ni siquiera puede salir de su cama sola. Solo hay una persona que incomoda en la mansión y eres tú». En ese momento, Yusuf pasa por el frente de la habitación de Seher y se queda escuchando su conversación. Yaman le pide a Seher que se calme, pero Seher se altera cada vez más. Ella le responde que no es asunto de él preocuparse por ella, entiéndelo. «Eres mi mayor enemigo, te disparé, ¿lo has olvidado? Estaba a punto de matarte, me escapé, pero mira, todavía sigo aquí, mirándote a la cara todos los días. Si puedo vivir en la misma casa contigo, también puedo vivir con Suhal». Yusuf se dice muy confundido: «¿Mi tía le disparó a mi tío?». Y se va para su habitación y se queda profundamente triste. Yaman se va para el depósito de la mansión y busca desesperadamente las cosas de Kepser. Yenher le pregunta: «¿Hay algo en lo que lo pueda ayudar?». Yaman le responde muy alterado: «No, nadie puede ayudarme excepto mi hermano mayor, pero no recuerda nada. Ojalá supiera quién mató a Kepser. Me perdí por la infección anoche. Ella estaba a mi lado. Escuchó lo que le dije. Dije que soy inocente. Si no me hubiera despertado en el momento preciso, Seher habría descubierto la verdad. Es cuestión de tiempo que ella sepa la verdad. No podemos seguir así. La verdad debe revelarse lo antes posible». Yenher le pregunta: «¿Tienes algo en mente?». Yaman le responde: «El doctor me dijo que algunas cosas que pertenezcan al pasado pueden ayudar a recordar a Silla con más facilidad. Le llevaré las pertenencias de Kepser. No sé si funcione, pero lo intentaré de todas las formas posibles». Por otro lado, Duygu, Ivo y Ali están en un operativo donde tratarán de arrestar a una banda de traficantes de drogas. Lo que ellos no saben es que Duygu cree fielmente que su hermana desaparecida hace parte de ese grupo. Ali le dice que esperen su orden para entrar a la bodega, pero Duygu no lo escucha y entra a la bodega precipitadamente, ya que vio a la chica que cree que es su hermana. Ali trata de detenerla, pero Duygu sigue su instinto mientras se pregunta: «Yasemin, ¿eres tú? ¿Finalmente te encontré?». Duygu la observa detenidamente y se da cuenta que la chica tiene puesta una manilla idéntica a la que su madre les dio cuando eran niñas. Duygu se queda sin aliento y luego de un momento se dice: «Finalmente te he encontrado». Minutos más tarde, Yaman va al hospital a visitar a Silla y le indica las pertenencias de Kepser, incluyendo una foto en la que él aparece con ella. Silla le dice, mirando la foto muy conmovido: «Ella era una chica muy buena. Kepser me amaba mucho. Esta foto la tomaron el día de mi cumpleaños y ella me preparó mi pastel favorito de frutas. Yo también la amaba mucho. No me explico cómo sucedió esto». Yaman le pregunta: «¿Recuerdas algo que sucedió ese día? Inclusive los detalles más pequeños son muy importantes». Silla le responde: «Sé que quieres escucharlo, pero no puedo recordarlo. Todo es muy confuso. Perdóname». Yaman le contesta: «No te preocupes, hermano. No te fuerces más. Deja que suceda a su tiempo. Encontraremos la verdad al final y mañana regresarás a casa. Te han dado de alta». Regresamos a Duygu. Ella da un paso en falso a causa de sus nervios por haber encontrado a su hermana después de buscarla durante 7 años sin descanso. Todos los mensajeros se escapan, incluyendo a Yasemin, quien también sale corriendo. Ali y Firat tratan de detenerlos y Duygu persigue a Yasemin hasta que finalmente logra detenerla. Duygu le pide que levante sus manos sobre su cabeza y se gire lentamente. Yasemin está a punto de descubrir su rostro, pero de repente corre y salta desde un segundo piso y logra escaparse. Duygu trata de hacer lo mismo, pero Ali la detiene y le pregunta muy consternado: «¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza?». Horas más tarde, Seher se extraña de ver al pequeño Yusuf sentado en las escaleras de la mansión. Ella le pregunta muy preocupada: «¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás enfermo?». Yusuf solo guarda silencio y se da la vuelta dándole la espalda a Seher.
Seher le pregunta, ¿qué sucede, cariño? ¿Ha ocurrido algo que te molesta? Yusuf ignora a Seher y sale corriendo a encerrarse en su habitación. Seher sale corriendo detrás de él mientras le pregunta, cariño mío, ¿por qué estás huyendo de mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué has cerrado la puerta? ¿Por qué estás enojado conmigo? Si no me dices mi error, no sabré cuál es. Vamos, abre la puerta y hablemos. Yusuf le responde muy enojado. No quiero hablar contigo, eres mala, le hiciste mal a mi tío. Seher le insiste en que le abra la puerta. Por favor, no me pongas más triste, por favor, Yusuf. En ese momento, Sesik se da cuenta de lo que está pasando y se queda escuchándolos. El pequeño le contesta a Seher, ¿por qué le disparaste a mi tío? Mi tío se enfermó por su culpa. Seher se pone a llorar desconsoladamente y minutos después le pregunta, ¿quién te dijo eso? Yusuf le responde, lo oí mientras hablaban. ¿Huimos porque le disparaste a mi tío? ¿Esa fue la razón? ¿Eso era lo que tenías que contarme cuando fuera más grande? Seher se queda sin palabras y profundamente triste. Al mismo tiempo, Sisek se va rápidamente para la habitación de Suhal y le informa todo lo que escuchó. Suhal no puede creerlo y le pregunta, ¿por qué Seher le disparó a Yaman? Sesik le responde, no lo sé, su sobrino se enteró de lo que sucedió y está llorando en su habitación. Seher también está llorando en su puerta. Suhal le responde, es decir que Yaman estaba en cuidados intensivos por su culpa. Sin duda, hay un problema entre ellos que es mucho más grande de lo que pensamos. Seher nunca habría hecho eso. No sé cuál será la herida, pero jugar con ella será más divertido de lo que imaginé. Minutos más tarde, Seher le sigue insistiendo a Yusuf que le abra la puerta y hablen, pero Yusuf no le hace caso. Seher se dice, ¿cómo puedo decirte que lo hice porque es el asesino de tu madre? En ese momento llega Yaman, quien se da cuenta de toda la situación, y Seher le dice, no se escuchó. Yaman le responde, déjame arreglarlo. Yaman se acerca a la puerta y le dice a Yusuf, te lo explicaré todo, pero primero abre la puerta. Yusuf abre la puerta rápidamente y le da un fuerte abrazo a su tío. Yaman le dice, no sé qué escuchaste exactamente, pero entendiste mal las cosas. Nunca olvides las cosas que te voy a contar ahora. Tu tía nunca hace nada malo, ella siempre hace lo correcto. Pensar lo contrario de esto no es correcto. Ahora escuchaste que tu tía me disparó. Los malos me atacaron, pero aunque tu tía no hablaba conmigo, me protegió. Ella abrió fuego contra esos chicos malos para protegerme. Me dispararon en ese momento. Yusuf le pregunta, ¿entonces fue un error? Yaman le responde que sí. Pero a partir de ahora no importa lo que escuches, nunca sospecharás nada malo de tu tía, ¿de acuerdo? Si estoy aquí hoy a tu lado es gracias a tu tía, le debo mi vida. Yusuf le responde, está bien. Y Seher se conmueve por las palabras de Yaman. Yusuf le da un fuerte abrazo a Seher mientras se disculpa con ella y le dice que se siente muy apenado. Seher le responde, no te preocupes, cariño mío, solo fue un malentendido. El capítulo termina con Seher. Ella va al despacho de Yaman y le dice muy enojada, no esperes un agradecimiento, no estoy aquí para darte las gracias. ¿Crees que hiciste algo bueno? ¿Arreglaste todo después de hablar con Yusuf? No arreglaste nada. Yusuf me dio la espalda por primera vez hoy gracias a usted. Te interpusiste entre mi legado y yo. Estuve a punto de perderlo. ¿Así que me salvaste y te convertiste en un héroe? Te acabas de salvar a ti mismo para evitar que Yusuf supiera que eres el asesino de su madre. Yaman no soporta más las palabras de Seher y trata de irse, pero Seher se lo impide. Ella le pregunta, ¿qué sucedió? ¿Es difícil enfrentar las cosas que hiciste? Nunca podré decirle la verdad a Yusuf por tu culpa. Caeré más y más profundamente mientras tú te elevas a los ojos de Yusuf. Pero no olvides este día, Yaman Kirimli. Hoy es tu última victoria deshonrosa. Y ya que no nos dejas ir, voy a encontrar la forma de sacarte de esta mansión. Además, en un futuro muy próximo. Yaman solo guarda silencio y es cada vez más tormentoso para que la verdad aún no pueda salir a la luz. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.